buenas tardes. Ay. Tenemos una reservación, señorita. ¿Pero qué cosa eres tú? Disculpe. Mi esposa le está diciendo que tenemos... Sí, lo escuché, pero yo creo que no los voy a poder dejar pasar. ¿Por qué no? Pues porque en este lugar no tenemos lugar para... personas grandes como usted. ¿Me está diciendo gorda, señorita? No. ¿Cómo crees? Pero es que imagínate, ¿los dejo pasar? No, se me acaba en el buffet. Señorita, le voy a pedir por favor que deje de ofendernos. No, ya sé, tengo una idea mejor. ¿Qué les parece si los voy a medir? Porque tenemos unas políticas aquí en el restaurante que si pasan de las medidas normales establecidas, pues tienen que pagar doble. A ver, pásate. Hombre. Señorita. No, señorita, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Sí. Es una grosería. No. Pero doblísimo. ¿Se le encargó el pago anticipado? ¿Pero por qué tenemos que pagar? Ah, así son las políticas, señorita. Yo no puedo hacer nada. Aquí no es así. Sí, aquí es así. Doble. ¿Qué estás haciendo, Aide? Estoy siguiendo las políticas del lugar. Disculpe, ¿usted es la gerente de aquí? Así es. Qué bueno que aparece. Tu empleada nos ha estado humillando desde que llegamos. A ver si ya le enseñan a respetar más a los clientes. No veo cuál es el problema. Normalmente ustedes son el problema. ¿Qué? ¿Pero por qué dice eso? Es que no creo que quepan en nuestras sillas y no queremos que las rompan. Óigame, no voy a permitir que nos esté ofendiendo. Les puedo ofrecer una mesa más grande al fondo del restaurante. Y de regalo, les doy una canasta de pan. ¿Qué dices? No, señorita. Nosotros tenemos una semana que pedimos la mesa que está junto a la ventana. Me da mucha pena. Pero esa mesa no está disponible para personas como ustedes. Pero miren, la mesa que está al fondo está más cerca del buffet y así no tendrán que caminar tanto para comer. Está bien, tenemos hambre. Sí, se nota. Bueno, acompáñenme, pasen de este lado. Pasen. ¿En serio los vas a dejar pasar así como si nada? Recuerda que hoy llega el nuevo dueño del lugar. Tenemos que guardar las apariencias. ¿No sabes el asco que me da ver comer a esa gente gorda? Parecen cerdos en chiquen. Sí, parece bien. Por eso eres la jefa. Aquí está su mesa. No, pero yo prefiero esta. Esta no está disponible. Es esta. ¿Pero por qué no? Porque no, ya le dije que no está disponible. A ver, ¿va a querer la mesa, sí o no? Sí. Ya hay que sentarnos, amor, ni modo. ¿Entonces ya podemos pasar al buffet? No, todavía no, tenemos una política más. ¿Otra? ¿Y ahora de qué se trata, señorita? Pues tengo que pesar para ver qué plato les corresponde. ¿Pesarnos? Es una broma, ¿no? Aquí está. ¿Me puedes subir? ¡Ay, no! ¡Bájate! ¡Me la va a romper! ¡Hasta desaparecieron los números! ¡Ay, qué horror! A ver, ya está. Bien. Estos son los platos que les corresponden. Espere. ¿Estos son nuestros platos? Son muy pequeños, señorita. Estos no. No, es que con las medidas y todo lo que sacamos, esos son los que le corresponden. Si no, me terminan el buffet. ¿Qué está? ¡Qué bueno! Provecho. Permiso. Muy bien, aquí lo esperamos. Con las ballenas. Muy bien. Ya les di los platos pequeños. Yo no creo que duren mucho. Oye, por cierto, ¿ya llegó el nuevo dueño? Aún no, pero me enteré que está por llegar. Sí que tenemos que hacer que esos elefantes se vayan lo más pronto posible. Creo que se me está ocurriendo una idea. ¿Hace falta algo? Estamos bien, gracias. Les comento que en 5 minutos se cierra la barra del buffet.
5 minutos, pero si aquí cierran hasta la noche. Sí, pero la barra requiere mantenimiento y necesitamos cerrar todo. ¿Y qué van a hacer con toda la gente, señorita? Por eso no se preocupe. De eso nos encargamos nosotros. Pero miren, les traje pan para que se llenen. Óigame, ¿qué le pasa? Miren, para que vean que somos amables con la gente llenita, les podemos dar unos tacos bien grasosos para llevar, como ven. Señorita, está muy equivocada. Nosotros no comemos eso. Por favor, solo véanse. Si a una pelota le ponen piernas, fácilmente nos confundiría con ella. ¡Óigame! ¡No voy a permitir que nos sigan! Ya llegó el nuevo dueño. Perfecto. Si me permiten, tengo que atender a gente de verdad. Les pido de favor que se retiren lo más pronto posible. Con permiso. Mucho gusto. Yo soy Ani Flores. Mucho gusto. Usted debe ser la gerente, ¿verdad? Así es. Tenía muchas ganas de conocerlo. Le prometo que su restaurante está en las mejores manos, ¿eh? Muchas gracias, pero... Y como le comentaba, yo soy Aide, un gusto, y la más responsable de este lugar. Bueno, sí, creo que tiene mucha hambre, ¿verdad? Ay, sí, ya me rugen las tripas. Bueno, pues lo acompañé a su mesa, pase por aquí. Gracias. Por favor, siéntese de este lado, aquí tendrá mejor vista. Gracias. Le reservamos la mejor mesa del lugar. Ay, muchas gracias, qué amable. Lo que pasa es señor, que... Nosotros sabemos exactamente lo que le gusta. Y aquí todas sus exigencias serán correspondidas. Señorita, ¿qué nos supone que esta mesa no estaba disponible? Esta mesa solo es para clientes distinguidos. Por favor, retírese y no moleste. ¿Gusta que le vaya trayendo algo de tomar? Mira, es que yo no... ¡Pero qué tonta soy! Sé exactamente el vino que le gusta. En un momento se lo traigo. Con permiso. Buenas tardes, señorita. ¡Ay, qué horror, un gordo! ¿Perdón? Ay, pues nada, parece que el día de hoy abundan. Con permiso, ya me están esperando. Ah, permítame. No puede pasar así. Necesito medirlo antes. ¿Medirme? Sí. No tengo tiempo para eso. ¡Qué bonito! Tú sentadote y yo esperando, ¿eh? No, señor. Perdón. Cuéntate. Bájale, hombre, mira. Señor, aquí le traigo. ¿Usted qué hace aquí? ¿Eh? Esta zona no es para personas de su tamaño. ¿De mi tamaño? Señorita, usted no sabe quién soy. Señorita, disculpe, ya nos cansamos de estar esperando. ¡Paulino, Oscar! ¡Ay, perdón, no te vi! ¡Qué sorpresa de vos! ¿Cómo estamos? Perdón, aquí, llegué muy distraída. ¿Cómo estás? Bien, mira. ¡Qué bueno verte! La verdad es que teníamos muchas ganas de conocer el lugar, y más ahora que... ¡Ay, a ver! ¿Ahora resulta que todos los gordos se conocen? Por favor, váyanse rebotando a la salida del lugar. Porque ahora estoy atendiendo al nuevo dueño de este lugar. ¡Dueño! El nuevo dueño de este restaurante soy yo. ¿Sí? ¿Y entonces? No, es algo que ya le quería decir desde la entrada. Yo solamente me encargo de la seguridad del señor. Listo, jefa. Ya traje la báscula para pesar a los gorditos. ¿Aire? ¡Es increíble! ¡Increíble! La forma en que ustedes tratan a las personas. ¿Sí? ¡Nada les da el derecho de humillarlas! Aide, él es el dueño del restaurante. ¿Él? ¿El dueño? ¿Cómo puede ser que un gordito sea el dueño? ¡Yo estoy harto! ¡Las dos se me largan de aquí! ¡Están despedidas! No, a ver, todo fue una broma. Estábamos jugando. Ay, mira que... ¡Oh, ya váyanse! No quiero escucharlas. Órale, Gustavo. Sí, señor, sí, señor. Disculpenme. No sabía qué tipo de gente trabajaba aquí. Hermano, gracias, la verdad. Aún hay mucha gente ignorante, pero
Ojalá que las cosas aquí mejoren en tu lugar. No, mira, ya llegando tú las cosas. Nunca juzgues a una persona por su peso. No conocemos las circunstancias que lo o la llevaron a eso. Lo importante siempre será querernos como somos y no como los demás quisieran que fuéramos. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario.